El gobernador Flavino Ríos Alvarado encabezó el inicio de las obras de dragado en el recinto del nuevo puerto de Veracruz, en donde fue acompañado por el coordinador de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicación y Transportes, Guillermo Ruiz Teresa. El mandatario destacó que esta obra es la más importante del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y por la cual se le recordará en este estado. Enfatizó que Veracruz seguirá contando con el puerto más importante del país, que va a tener una capacidad en su etapa final de 100 millones de toneladas comparado con los puertos Lázaro Cárdenas y Manzanillo juntos, que va a costar 31 mil millones de pesos. Nuestro agradecimiento al gobierno federal, al presidente de la República, porque es la inversión más importante en puertos, no solamente del país, de América Latina. Es una inversión privada, una aportación del gobierno, pero bien, como bien lo dices, es para beneficio no solamente de Veracruz, sino también para México.